Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo, Elder Scrolls Online Morrowind Upgrade. Nosotros aún estamos en la versión normal. Y bueno, espero que esto se esté escuchando, a ver, normal. Así que nada, vamos a darle un poquito. Ya tenemos 10 seguidores. Nuestra meta son los 50. Estamos cerquita. Sé que lo vamos a conseguir. Nos ayudaréis. Esta tremenda música que nos acompaña. Y bueno, aquí estamos con los problemas de los addons. Que fallarán como chusca en verso. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a darle un poquito. Error de la interface, me va a estar fallando seguido, pero me la trae al pairo. Bueno, esperemos que se esté viendo todo bien. Vamos a ir a hacer esto grande arriba. Aquí, así tenemos esto funcionando. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer por aquí? Esto me sale venir aquí, pero este no está implementado aún, o es de Morrowind, a mí me dice offline. Y nada. Otra cosa, mariposa. Mapa. Misiones. Encontrar a la familia. Pues venga, a encontrar a la familia. Bueno, sabéis que mucha gente... ¡Buah! Error de interface. Complementos... Esto lo vamos a quitar, esto lo vamos a quitar... Y... Vamos a dejarlo así, a ver... Y reiniciamos... Bueno, para que no nos esté dando tantos errores de mierda esto ahí... Bueno, lo dicho, que sabéis que si precompráis la... Morrowind, ya podéis usarlo, así que bueno, yo por lo que he visto tiene muy buena pinta mapa. Vale, ahí de frente tenemos ya una misión, así que podéis intentar comprarlo porque os va a gustar. Sí o sí. Mira. ¡Pumba! Fuera. Capullo. Aquel también. Aún me quedan mal los dedos. No tengo la costumbre. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Poco a poco nos iremos acostumbrando. Zasca, que me das tú, lechera, lechera de piel curtida, y aquel, dispara a la lagazo que te dio o qué. ¿Tengo lagazos a muerte aquí o qué? No debería. Ahí tenemos. ¿Y qué quieres? A ver. Maldito el hombre de los daga. Encima de esos pies secas si pudiera. What's going on there? Covenant scouts are burning the fields. Están quemando los campos. Estaban trabajando en los cultivos. Te los encontraré. Muy bien, venga. Bueno, ahí, como sabéis,
mucha, o eso espero, mucha gente no lo sabe. Hay dos formas de levear. Una es matando y otra es... Hola Saúl, ¿qué tal? Bienvenido. No estoy en Morrowind, no tengo Morrowind todavía. Bueno, Morrowind está implementado, pero no lo tiene todo el mundo. Ya, solo lo tiene quien tuvo el acceso anticipado. Yo en mi caso no tengo Morrowind. Os estaba diciendo la forma de levear, que hay, digamos, dos, ¿no? Y una es hacer misiones y otra, pues, matar bichos. Yo os aconsejaría matar, o sea, hacer las misiones de que os van pidiendo, porque os van a dar más puntos de experiencia y os van a dar más habilidades. Hay incluso puntos de habilidades que se desbloquean con las misiones, digamos, secundarias o incluso terciarias. Cosa que si vas matando bichos, subes más rápido, probablemente. Y el problema es que te quedan atrás, pues, algunos puntos que después igual te son vitales. Sí, sí, Saúl, exactamente. Una forma que nos dice Saúl es que descubrir los sitios, los lugares, es una buena forma de levear. Y destruyendo las cadenas, pero es lo que me refiero. Si tú le veas así, los puntos de habilidad que te vas a ganar con las misiones secundarias, no te los vas a llevar. Entonces al final pues tendrás algún puntillo de menos, pero bueno, que no pasa nada, porque se hace igual. Eso sí, vas a subir mucho más rápido que si lo haces con las misiones ahí, secundarias, etcétera, etcétera. Matando y viendo a cuando caen los Molahval, o sea, las Chain of Molahval, o esas. Ahí también se gana mucha experiencia. Pero eso que os digo, pues os perdéis algunas puntillos de habilidad y algunas sorpresillas más, sobre todo el tema de equipamiento. You don't wear the lion crest with your aid. Muy bien. Dios, esto está llenísimo de gente. Normalmente nunca hay nadie por aquí y está súper petado. Mira, este. Vasca. Fuera. No sabía eso. Sí, pues eso es que no lo sabe mucha gente. Hay cantidad de misiones secundarias que te dan, pues, un punto en habilidad. Y eso, claro, al fin y al cabo, cuando ya estás arriba, pues no hace falta. Pero al principio sí, cuando estás leveando se nota muchísimo. Madre mía, hay un mogollón de peña hoy aquí. Qué pasada. La salida de Morrowind le ha dado una vidilla a esto alucinante. The Covenant is everywhere. I think so. Venga. Para mí no me sale el minimapa, entonces esto del minimapa me está volviendo loco. Unas veces me sale, otras no. A veces me puedo meter el complemento, otras no. Ah, una mierda todo. Ahora los complementos con la salida del Morrowind están todos un poco desmadrados. Y de hecho este no funciona. Así que vamos a complementos.
y lo desactivamos. No sé por qué no van funcionando. Hay que ver si sacan alguna versión nueva o no de los complementos, porque si no muchos se quedan obsoletos. No one else will listen. I have Balfoyan doesn't have much of a militia to defend it. That's right. Perfecto, otra misión más. Sí, yo creo que le ha dado una vidilla criminal, porque hace... Ya te digo, hace unos... Are you here to stand with... Hace unos días no había ni la mitad de peña. ¿Qué pasa? Que mucha gente... Pues pillaría el Morrowind y están a tope otra vez. No sé por cuánto. Yo lo había dejado muchísimo tiempo. De hecho está todo muy muy diferente. Ando bastante perdido. Pero bueno. Poco a poco le iré cogiendo el trunganillo. Este enviado a casa. Aquí tenemos más de estos. Ya tengo un montón de ellas. Me gusta bastante Morrowind, lo que vi de él. Lo han... Bueno, Vanderbell, no Morrowind, en realidad es la provincia. Pero está bastante chulo. Lo han logrado bastante bien con lo que era la idea que teníamos los antiguos de jugar a... como se dice, al Morrowind, digamos, original. Y bueno, a ver qué tal. Se nos escapa. A ver qué tal. Morrowind sale el día después de mi cumpleaños. Pues ya sabes, a pedirlo de regalo. La verdad es que sí, es un buen regalo, ¿eh? Mira este loco que está ahí, vamos a recoger eso. Fasca, fuera. Sale el día 6, entonces tú estás el día 5 de cumple. Si no nos vemos, felicidades desde aquí ya. Es un buen regalo de cumple, así ya sabes, mami o papi o novia o alguien. Un regalito de cumple, Samuel Gameplay. O Saúl Gameplay, perdón. Está guay. Y ya te digo, lo tengo desde hace un montón de tiempo. La cuenta no era mía, era de un amigo que también me defraudó. No lo jugaba y me dijo, prueba, y tal. Lo probé y dije, buah. Amigo Crowman, te lo robo. Él es fanático de World of Warcraft. Y bueno, creo que mucha gente vino a este juego pensando que iba a ser un WoW o algo así, o incluso un, no sé, y se llevaron un poco de chasco. Esto es más otra cosa. Inventario. Uf, tengo un montón de mierda aquí. El otro inventario era mucho mejor, pero este es una mierda que te cagas. Geyota, esmeralda, fibra, este de destruimos. Tengo que meter cosas en el banco porque si no me quedo sin espacio. Bueno, vamos a ver, ahí creo que tengo otra misión, ¿no? Mira. Tengo que ir ahí. ¿Me dejas aturdido, payaso? Te voy a reventar ahora. Pum, pum y pum. La varita nada. Sí, conozco gente que prefería que fuera Skyrim o Morrowind. Claro, es que mucha gente pensó que esto iba a ser un Skyrim o algo así. Y no, esto es... Daros cuenta que esto pasa 1000 años antes que Skyrim.
pasan 900 años antes que Morrowind, y vamos a Morrowind. Skyrim Online, y a mi parecer Teso es un GTA. Sí, Teso es un GTA sin coches y sin armas de fuego. Pero básicamente es eso. Falta mucha comunidad hispana, yo creo, por culpa de que al no estar traducido, pues la gente no lo disfruta igual, entonces no lo juega. Yo creo que si estuviera traducido, la gente estaría muchísimo más en él. Venga. Venga, lárgate de aquí. Vamos a por otro. Y esa es básicamente mi opinión. Bethesda, bueno, Bethesda no, porque no es quien realmente lo dirige, pero yo creo que han cometido un fallo. Por ejemplo, al igual que el Path of Exile, es un juegazo y está traducido al portugués. Bueno, ¿cómo se llama? Al brasileiro, bueno, al portugués, que es la lengua brasileira, y no está al español, que somos muchísima más gente. Pero bueno, ellos sabrán. Y a este le pasa algo parecido. De hecho, nosotros usamos la traducción que hay hecha por un grupo de gente. Es una traducción normalita. Están trabajando bastante bien en ella, pero aún está un 64% y del juego original, nada más. Es decir, falta la del pulpo. Pero bueno, un 64% es menos que nada. Es tener bastantes misiones preparadas. De la trama principal, casi se podría decir que está bastante avanzada la traducción, y al fin y al cabo, pues, te enteras de las misiones y todo eso, porque la historia de este juego es inmensa. Dejas atacarte, payasita, que te voy a reventar ahí. Venga, muérete. Tierra del alma para recuperar vida cuando mueren. Ahí me llena la barra de vida y la barra de la gema del alma. Pues por ahí arriba, ¿no? Tengo que conseguir una montura. No sé por qué no me sale ahora el minimapa, maldita sea. Veamos el minimapa más chulo ahí que la leche. Y ahora no nos sale. Vamos a ir aquí. Lanza los huevos. No quiero lanzar los huevos ahí, pero... los huevos de Nek. Jugaban servidores de ellos. Claro, es que al fin y al cabo un juego de este estilo lo mejor es conocer gente, quedar, hacer mazmorrillas, jugar, oye, ¿qué hacemos hoy? Tal, y con el mismo grupito de gente, aunque sea trolear a alguien o lo que sea, y sea al PvP entre compañeros y eso, bah, es una pasada. No sé por qué no me sale lo de los huevos aquí, qué problema hay. Entiendo.
ver. Lanza los huevos, vale. ¿Dónde tengo que lanzar los huevos? No, 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 no perjudica nada usar addons, al contrario. Vas a ganar muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Sobre todo información. Hay algunos de combate que te van a dar una información brutal. ¿Qué pasa? Que a medida que sacan un parche, sacan otro, etcétera, etcétera, pues se va jorobando. Hay que actualizarlos. Todas esas cosas. Pero la experiencia, al contrario, la mejora. Porque vas a tener mucha más información en pantalla y muchas otras cosas que vienen de maravilla. Muerte. Vale, yo no sé dónde tengo que usar los... Mierda, estoy lleno de todo. Los huevos, a ver, Jota. Ah, lanzar los huevos, debo tenerlos en el inventario, ¿no? Ahí está. ¡Fasca! ¡Venga! Muy bien. A por otro. Mira, ahí hay otro. Los Neck atacan. Perfecto. Y a por aquel. Venga, matadlo. Está otro donde hay. Venga, otro para que vengan los Neck. Uno los estaba cargando y hay que tirarle los huevines. Zasca, queda uno, ¿no? Son bestiales, son. Los huevos de Neck son la leche. Muy bien. Y ahora tengo que hablar con Garras de Hierro. No, ese no son. Está aquí, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, ¿quieres morir? Pues morirás. ¿Qué? Nadie te mandó a atacarme. Ahora te fastidias. Has palmao. Y tú también. Te atraigo, te meto, te robo. Fuera. Ahí estamos. Arriba para estar con Garras de Hierro por ahí arriba. Aquí, antes allá. Ah, pues habrá que ir a verlos, a ver si encuentro los cofres. Aquí arriba creo que está. Y le damos la notificación. Tengo que conseguir una monturita. How did it go? Ya ha funcionado, excellent, yes. I'll let the commanders here know of our success. Mantente húmedo. I hope we'll... Perfecto. Bueno, por ahí adelante, ¿qué tenemos? Mapa.
No tenemos nada más, ¿no? Aquí tenemos que hablar con los supervivientes. Sí. Fufum, 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 fufum. Hablar con los supervivientes. Ah, pero aquí no me va a dejar hablar. Es el que me pone offline. Trust me when I tell you that none but love. Eso me pone offline. Aquí, a ver. Creo que ya podemos trabajar con algunas. Aska. Aska. Ah, pero no tengo cuadradas. No tengo cuadradas. No puedo usar cuadradas. No pasa nada. Vamos a ver. Hablemos con los supervivientes. Así ya sacamos otra misioncita del medio. Hemos conseguido volver indemnes. Hala, 28 moneditas. Perfecto. Y la piel pálida a casa. Esta piel pálida. Piel pálida a casa. Sombras, encrucijada. Ahí vamos a ir a esta. La invitación de Hillan. Fuera, chavalitos, un momento, que un mensajito. ¡Ey! Eso es el móvil que lo tengo enchufado para cargarlo. Y al moverlo hace un ruido que te pasas. A ti te voy a mandar al infierno, amiguito. ¡Fasca, fasca! Moneditas de orito, vámonos. Ah, sí, yo ya tengo, pero la próxima me vale 2000 monedas, la expansión de la mochila, y aún no tengo. Pero sí, yo ya la pillé el primer día, ya. Me cago en viola, esto hay que tenerlo, sí o sí. ¡Fasca! Venga. Moneditas de oro. Yo no sé si será impresión mía, pero cuanta más gente hay, que veo más gente, o sea, más jugadores, más oro dan los personajes. No sé si será una sensación mía o puede ser que influya, ¿eh? Quieren un poquito más de minorcios. Ir al banco, dejar toda esta atrapallada, un montón de cosas, param, param, páramo de piedra. Pues Van der Bell está alucinante, me encantó. Y ayer estuve viendo a un amiguito cómo jugaba y dice que está muy, muy, muy chulo. A ver, ¿qué tal? Yo creo que deberían bajar un poquito el precio, porque si no, está un poco caro. Para mi punto de vista en estos momentos, que estoy sin trabajo, me está un pelín caro. Pero creo que añade muy, 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 muy buenas cosas. Me da una vidilla que flipas. El Morrowind. Pero ya digo, 39 euros vale aquí en Europa, bueno, en España. Y es pasta, es bastante pasta.
Yo quiero pensar que tan pronto salga, el día 6. Yo creo que a partir del día 7 en G2A, a lo mejor por 20 o en alguna tienda de esas. Nosotros que lo tenemos, digamos, mira este como el oso. Este es de Morrowind, es la mascota de Morrowind. Anda, nabo, aquí tenemos. Podemos comprar un caballo, ¿no? Pero el problema. Es que vale 10.000, madre mía. ¿Dónde consigo yo 10.000 monedas? ¿Qué preferías para Elder Scrolls 5? ¿Valen, Hearth o Argonia? Pues va a ser Valen. Va a ser Valenhood. Eso ya está más que claro. Ya no tenemos opinión que valga. Va a ser Valenhood. Eso está más claro que el agua. Lo que pasa es que... ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir la línea temporal de después de Skyrim? ¿O van a intercalarlo haciendo como un paso atrás en la historia del tiempo? Pues no lo sé. Yo creo que Elder Scrolls 6 debía ser la guerra de, bueno, cuando los elfos invadieron, no me acuerdo cómo se llamó esa guerra, que es el espacio que habría entre Oblivion y Morrowind, ese tramo. Pero qué pasa, que es lo que han querido hacer aquí, yo creo. Entonces, Dios, qué casco más colorido. Entonces me da a mí que no, que va a ser Valenhood. Tendremos la historia de los elfos, no sé cómo harán, pero eso no nos lo quita nadie. De hecho, yo ya vi algunas imágenes por ahí que no sé si serán verdad o no, pero puede ser que, de ser verdad, ahí va, llevaba un pajarraco volador ese. De ser verdad, tienen una pinta chulísima. Este es el mamá. A ver si me dejas venderte cosas. Vale, vamos a ver. Esto para ti. Agua natural, agua limpia, aloja. La daguita para ti, ¿qué más tenemos? Nada, nada, nada. Uf, y aquí tenemos un montón de mierdas que yo no sé si guardarlas. Hueso, un ingrediente para fabricar. Y huevo de araña. Y coral. Veneno nivel 10. Jengibre, como picas jengibre. Las argonia me gustaron, pero valen, claro, es que valen... Date cuenta que tuvimos Morrowind con los elfos oscuros, tuvimos Skyrim basado en los nórdicos. Digamos que Oblivion era, por decirlo de alguna manera, el imperio, digamos, por razas, ¿no? Los elfos quizás estén un poquito abandonados, pero bueno, nunca se sabe, porque Bethesda son la hostia. Son la leche. Ramón Rudy. Piel, tomate, tórax, uvas. Verdura, hierba. Ya tengo.
Elswhere. Elswhere. Es que también es una zona que podrían recrear, pero a Elswhere Daggerfall ya se va. Entonces, no sé. ¡Hola! Wolf WoW, pues mira, el juego ahora mismo no tiene cuotas. El juego ahora mismo es Pay to Play. Lo compras, lo instalas y a jugar. Y no tiene nada de mensualidades. Es decir, tú juegas y todo lo puedes conseguir. Hay cosas, por ejemplo, te enseño, que se compran con moneda del juego. Hay varias monedas. Está las coronas, digamos, que son la más común, y las gemas. Pero todos son, digamos, cosméticos. Puedes pillarte mascotas, ropas, casas, mobiliario. No hay nada que te dé, digamos, ¿cómo se dice? Ventajas. A veces, pues sí, tienes aquí poción que te da pergamino de experiencia, por ejemplo. Ganas un 50 más de experiencia durante 2 horas. Son esas cosas, ¿vale? Pero que no es nada exagerado de decir, no, pues me compro la espada de la muerte. No, hay monturas, tienes mascotas, son, bueno, cosas, utilidad, mejoras. Tienes, por ejemplo, esta te dice, es un comerciante que te genera cositas, pero claro, por el precio no te merece la pena. Después tienes las expansiones, también las puedes comprar con moneda. Por ejemplo, yo podría comprarme la Dark Brotherhood, la Hermandad Oscura. Después está el gremio de la Gloria, que vale 5.500, 2.500 la Ciudad Imperial, 3.000 coronas de estas, la de Orsinium, 1.500 el Shadowhist, por ejemplo, y te da los Argonianos, la Hermandad Oscura. Bueno, te va diciendo 2.000 Thieves Guild. Sí, como el WoW. Esto es poco, es lo que hay. Y luego tienes cajas con coronas, que con 400 coronas pues te dan unas cosas ya muy especiales, recompensas legendarias, etcétera. Lo de las coronas no tengo muy claro cómo se pilla, si se compra o no. El ESO Plus te cuesta pasta, yo creo, de dinero, de tu moneda. Tienes a todos los paquetes del contenido, o sea, tú te coges el ESO Plus y te descargas todos los paquetes. Tienes coronas, 10% más puntos de experiencia y bonificación del 10% en la ganancia de inspiración de artesanía y eso. Y dura un tiempo el ESO Plus, creo que es cada mes o así. Pero bueno, que tampoco es una exageración lo que ganas con él. Y realmente no sé ni lo que cuesta. Ya os digo, yo esta cuenta no era mía, me la dejó un colega y ya se la he se la he ajusticiado total. Y aún me quedan muchas cosas por saber. Pero tenemos que ir al refugio. Al refugio es por aquí, ¿no? Pues no sé, a ver, te digo ahora mismo cuánto sale el ESO Plus. Venimos aquí. Un segundito y ya te lo digo. Vamos a la tienda de Bethesda. Hacemos sesión. Pasando aquí.
Ahora, vale, vamos a la tienda. Tienda digital, no me cargaba la página bien. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, el Morrowind comprado directamente a Bethesda. Oh, muchas gracias por el follow, Wolfwow. Muchísimas gracias, tío. Vamos a ver. El Morrowind cuesta 39,99 si ya has tenido el, digamos, el juego anterior. Si lo compras completo, te vale 59, pero te llevas todo. Te llevas todas las expansiones, es decir, todas las que os enseñé, la de los orcos, todo eso, te lo llevas. Aparte de muchas más cosas que te llevas por coger la versión esa. Y lo que no encuentro es cuánto vale. Ah, sí. 29 te cuesta. 29,99 el online normal, el Unlimited. Y el... No, no sale. No sé cómo se mira lo de... Lo del otro. El 6 del 6. Pues no sé cómo se puede mirar lo que cuesta. Lo que cuesta el Teso. El Teso Plus ese. A ver si os lo puedo decir. Teso Plus Premium. Vale, aquí te lo pone. Vamos a ver. Vale. A ver si en esto ya sale. Debería salir aquí. Vosotros no lo estáis viendo, pero igual puedo poner para que lo veáis. Vamos a ver. Si yo vengo aquí. Cojo esto y le digo que capture. La pantalla, ¿cuál sería? Pues no sé. Quería enseñároslo, pero no, no sé cómo se puede hacer, lo siento. Y así lo veíamos todos, pero no sé cómo lo podemos ver. Me acabo de quedar un poco flipado. No sé por qué no me deja poner la otra pantallita para que lo vierais. No me lo deja poner, pero bueno, os lo voy a decir yo. Aquí tenéis, mira, la edición coleccionista 79, 59 la digital deluxe, la después la edición gold 49, y aquí el extra member plus te da 1.500 monedas por 30 días, creo que quiere decir eso, acceso a todos los DLCs, con el pack de coronas y un 10% de la progresión del carácter, o sea, del personaje. Y el precio, a ver si le doy a Buy Now y si me dice lo que me cuesta. Pero no me aparece. Me manda a la página de la tienda, pero no me sale. A no ser que sea... No, no sé cómo... A ver si pongo aquí plus. No, cero resultados.
de los resultados. Pues no sé. No sé. Ah, sí, aquí lo pone, hombre. 30 días son 12,99 euros de miembro del equipo, digamos. 11,99, 90 días. Y no, a ver, vamos a ver. Cárgame. 30 días te cuestan 12,99. 90 días te cuestan 35,97 y 180 días te cuesta 65,94. Incluye todos los DLCs, la tienda más grande, digamos, 1500 corona por 30 días de membresía y el 10% de la subida. Eso es lo que te ofrece lo que es el, digamos, ser miembro del club especial, más o menos, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya veis, más o menos el precio es ese. ¿Merece la pena? Hombre, por un mes tampoco es que sea tanto. Y igual sí, igual merece la pena. Yo, sinceramente, tengo el juego, digamos, el básico de todo, la edición digital del básico, y lo estoy flipando. A día de hoy compraría Morrowind, sí, compraría Morrowind. Por ejemplo, estas otras expansiones no son ni la mitad. Por ejemplo, aquí expansiones, por ejemplo, la Hermandad Oscura, el Gremio de Gloria, la Ciudad Imperial, la Ciudad de los Orcos y esto no son, digamos, expansiones tan grandes como puede ser Morrowind. Morrowind es gigante. El mapa de Morrowind, daros cuenta que es todo esto. Ahorita sea, vente. Toda esta isla es lo que nos da la expansión. Todo esto, aquí lo veis. Pero claro, es que esto es enorme. Yo no puedo enseñarlo, pero es que es enorme. Todo eso es lo que os da. Todo. Miércoles, me salgo otra vez. Me salgo de. Daros cuenta, esto es. Aquí está Skyrim. Y todo esto, todo este trozo de aquí, es lo que da Morrowind. Con esta isla y toda esta zona y todo. Es una pasada. Y ya os digo. 39 euros es un pelín carillo, un pelín, pero bueno, yo quiero pensar que pronto bajará, pronto, yo creo que pronto bajarán, a la salida propia del juego seguramente caiga en picado, sacarán Skyrim ya está, ya tenemos la marca oriental y la grieta. Pero sí que ya se puede ir a Skyrim, a Riften, vamos, para hacernos una idea. Podemos ir a Riften, que lo habemos de llegar. Mira este qué montura más chula tiene. Lobo, ¿ves? Y tiene también su mascotilla. Yo tengo aquí mi mascota, Morci, que no me acuerdo cómo se podía... quieto, guárdala. Guárdate. No quiero hacer daño a nadie. No me acuerdo dónde se veía las mascotas. Que tengo esa. Estado de mazmorras. No me acuerdo. Ah, es verdad. Yo estoy sin subir las habilidades porque
Cuando salió Morrowind ayer, que sacaron el parche, no, carrera blanca no, solo está Riften. Solo está Riften, pero es el Riften de hace 800 años, claro, que del pasado. Sí, está chulo. No me acuerdo dónde veía que tenía las mascotas. Vaya mamalokis. Aquí era. Basura, misión. Materiales. Monedas. No me acuerdo dónde tenía logros, nada. Nada de clasificación. Aquí. ¿Y esto? Upgradeable ahora. Ah, claro, pero no la tengo. Vale. Esto nada. Casas. Bueno, casas hay la de Dios. Tenéis casas aquí para parar un tren. Pero... no me acuerdo dónde era que tenía. Ah, y aquí, mascotas dóciles. Aquí está, mira. Mi amigo Morci, que es el Scuttler Vermellón. Y el mono Imbankin. Puedes elegir una u otra. Yo tengo aquí a este, que es feo, como mi amigo Morci. Qué barra, es una broma. Luego en apariencia, aquí está, en colecciones. Y aquí podéis ver una vista previa de la casa. Fijaros. Nada, la cogí a voleo, ¿eh? Habitación del frasco de ébano, casa. Los elfos oscuros no pueden adorar a Divela, pero en las tabernas... Mirad. Esto es la casa. ¡Qué mierda! Es un cuadrado. Bueno, y ahora aquí... ¡Ebony Flash! Hay algunas muy chulas. Bueno, aquí estamos otra vez. Vale. 10.000 no tengo. Collected. Este puedo collected. Ahora me falta el minimapa, estoy más perdido que un pulpo en un garaje. Maldita sea. El otro día no era capaz de quitarlo. Oh, mira ese que chulo con el traje de esqueleto. 10.000 moneditas. Por aquí creo que era la... Madre mía, ¿dónde fui? Hay un libro ahí fuera. Chon, 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 chon. ¿Dónde está el libro? Aquí detrás había un escarabajo. Buscar artrópodos. Venga, eso es para pescar cuando aprendes a pescar. ¿Dónde está el mapa? Venga, la que no encuentra el fuera el libro.
escudo. Esto todo me lo zarpo para adentro. Y no sé dónde está el libro. Tendría que estar por aquí el libro, pero no lo veo. Me marca el librito, pero no lo tengo. Envía piel pálida a casa. Vale. Vamos a ver por ahí adelante qué hay. Chum, chum, chum. La minería es buena para hacerte dinerito rápido. O antes era así, pero ya os digo, hace bastante que no. Que no jugaba. Vale, vamos a ir allá. A toda velocidad. Pam, param, param. Pam, param. Vas desbloqueando colores para la ropa. Bueno, como todos los juegos de este tipo. ¿Qué pasa? Que esto, cuando lo jugué yo, era una mierda. Los controles no obedecían. A ver, al principio todos los juegos son un poco truñacos, pero este estaba horrible. Y ahora, poco a poco, lo han puesto que te cagas. El juego es estable como ningún otro. Venga, a coger las piedras. Estas piedras te dan... ¿Cómo se llama? Cada vez que juntas tres, te dan una habilidad. Y están repartidas por el mundo. Hay unos añadidos, que es lo que te decía yo antes, que te las marcan. Si te fijas, a mí me las marca en el mapa. Las que ya sé, me las pone en negro, y las que no, pues me las pone así. ¡Hombre, Izcato! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¿Qué tal andamos por ahí, muchacho? Nosotros andamos por aquí dando un viajecito por... sin probar Morrowind aún. Estamos en el normal, haciéndonos la boca agüita. Una pasada. Pues nada, muy bien. El juego va de maravilla. La pena es que no lo controle mejor. Pero bueno, poco a poco le iremos cogiendo el trangunillo. Tranganillo. Y poco a poco iremos mejorando, haciéndome con el mapa, porque de hecho ahora no sé por qué me sale el mapa otra vez sin salir. Un desastre. Estoy aquí otra vez, mira ese como un lobo. A ver, ¿abres la puerta o qué? Tengo que llevar ahí para decirle a ese que se vaya a su casa. Venga. Muy bien, ahora habla con esposo. No me acuerdo dónde era este. Estos eran los guardias que había que juntarlos. ¿Cómo me tarda en reaccionar hoy? Igual es el teclado, el ratón, que son unos mierdas. El ratón, el pobre. Mi siguiente adquisición tiene que ser un ratón. Chon, chon, chon.
¿Y tú qué tal, Vizcato? ¿Qué tal por ahí? ¿Qué te cuentas? Ya este con un cofre ahí en medio de la carretera. Vamos. Ya han regresado todos. Amiguito. De nada. Completado. La familia. Nivelito. Casi estamos en nivelito 8. Vale. Hay que hablar con 11 saltos. ¿Y dónde está 11 saltos? Por ahí arriba. 11 saltos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No llegamos de 11 saltos. Ah, pues si no te toca trabajar hoy, al vicio. Yo me iré ahora a entrenar en breve y luego a la noche volveremos a darle. A ver, ¿qué te pasa a ti? El convenio supergenomiano, ¿damos de rendir? ¿Ha sobrevivido alguien más? Unos pocos lo dispersamos, algunos han enterrado. Muy bien. Fishermen from the docks are trapped in the window. Rescatados. Bien. ¡Zasca! Nivelito 9, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Y lo que vamos a hacer es subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Vamos a ver, vamos a darle uno a cada cosa. Aguante y uno a magia. Perfecto. Y ahora aquí, Nova. No. Rayos eternos. Aumenta la duración del fuego solar. Este me gusta. Luz restauradora. Del arma. A dos manos. A ver. ¡Oh! Oh, oh. ¡Ay! Pasivas. Contundencia. Con armas a dos manos equipadas. Tus ataques ligeros y pesados dañan hasta dos otros enemigos. ¿Veis lo que os decía de la traducción? Está un poco regulera. Dice, tus ataques ligeros y pesados dañan hasta a dos otros enemigos. Tendría que ser daña hasta a otros dos enemigos. Pero bueno. Cercaros con un 25 de daño infligido. Bueno, esto, mis traducciones de Skyrim también están bastante reguleras. Bueno, me voy a ir a cambiar que tengo que ir al cole. Nos vemos la próxima. Pues nada, salud en play, gracias por pasarte, un abrazo y nos vemos, por supuesto. Pues puedes buscarme por los personajes. Eso no me acuerdo dónde se veía. Este, por ejemplo, se llama Mordumsum o por Mansadum. Y si no, la cuenta es Crowman Bass con B. Crow de cuervo, pues espera, os lo escribo aquí, así ya lo veis. La cuenta es así, Crow Man Bass, que es la de mi colega. Crow Man Bass, desde aquí ya te doy las gracias por este juegazo que a ti te aburrió, pero a mí me está flipando muchísimo. Y nada, me agregas y le damos juntos a cuatro cosillas por ahí cuando subo un poquito más de nivel. Muchísimas gracias, Saul Gameplay, por pasarte. Vamos a ver. Hombre, está morcillo. Bueno, vamos a subir de nivel, que ahora ya nos vamos a ir. Lo que os decía, contundencia, zasca, por supuesto. Y esta, armas. Un arma a dos manos equipada, otorga bonificaciones de un equipo del arma. Mujer equilibrada con un arma. Esta también, porque me dice, los ataques cuerpo a cuerpo con hachas tienen un 80.
Las espadas aumentan. Físico, tus ataques con maza ignoran el 10%. ¡Zasca! Muy bien. De armadura. Perfecto. Armadura pesada. No puedo subir nada, ¿no? En el mundo tenemos la magia de almas, que esta es cojonuda. Vas robando por ahí. En el gremio me puse los intrépidos. La verdad, sin saber muy bien lo que hacía. Y nórdico, que es un nórdico que te da todo resistencias. Que para un tanque como va a ser este, va a ser criminal. El chupar hostias por un tubo y aguantar a tope. Morcillo siempre viciando. Morcillo es Dios. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hora es? Uy, ya son las 7 horas española. Me tengo que ir a entrenar. Además, hoy tenemos sesiones de fotos. ¡Eh, dispáralo! ¡Ay, fasca! Mira, mira, mira cómo baja la armadura ahora. ¡Mamá! Pechera de piel curtida. Fuera, no me interesa. Mira que primero le lanzamos la magia del alma, le mandamos esto y ¡fasca! ¡Ey! ¡Ataca! ¡Guau! ¿Cómo se notó el cambio? Vale, vamos a subir por aquí arriba. Tenemos ahí un triangulito, madera de arce. Vamos a hacernos carpintero. Ah, espera un momento, que si no me equivoco, ya somos 11, chavales. Ya somos 11. Si no me equivoco, dejarme ver un momento, pero me parece que ya somos 11. Y eso es un logro como la copa de un pino, chavales. A ver, a ver. Sí, señores. Sí, señor. Eso se merece un cambio aquí en reto seguidores. 11, chavales, qué pasada. Muchísimas gracias. 11. Tenemos que conseguir llegar a 50, chavales. Animaros, suscribiros. Vamos a salvar a estos que estaban en el molino. Abre. Venga, vamos adentro, que creo que hay cositas. Cajas vacías, claro, comieron todo con el hambre que tenían. Aquí no hay nada, no hay ningún libro, no hay nada. Bueno, pues nos vamos. Nos vamos ya, porque tengo que ir a entrenar, que aparte lo que os estaba contando, vienen a hacernos fotitos para el para la temporada que empieza en breve. Ahí tenemos que ir allá. Chum, 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 chum. Salto vertical. Parkour extremo. Chuchum, chuchum. Aquí. ¡Oh! ¡Qué mala vida! ¡Mi madre! ¡Eh! ¡Fasca! 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 Muerto. Zumba, 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 zumba. Ya sé que eso no es malo. Chon, 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 chon. Vamos, ¡uah! Salto vertical. ¡Viva! ¿Cómo que te vas? No te vayas. Fusca, zasca, zasca. Martillón. Ahora le perforo la armadura. ¿Esto se coge? No, roba. Este ya es de los potentes. Al morir, bien. ¿Ves cómo tienen el gema del alma?
on the other side of the docks. Tengo que ir a la capitana rana. Zasca, zasca, y ahora salto vertical. ¡Bumba! A la mierda, amiguita. Vara, no la quiero. A ti, la vara. Oscar, ¿tú qué me das? 5 moneditas, venga. Hay que matar por aquí o ser muerto, ¿eh? Deja a mi amiguito ese. Oscar, que te parto la columna vertebral. ¡Bumba! Un martillazo de estos en la columna. Venga. ¡Oh! I fell fighting beside Katarina. Oh. She hid me here and ran onto the ship. Don't let her die alone. No, no, no va a morir. Maldita sea. ¿Cómo que va a morir? Me cago en la madre que te tampó a ti. Muere quemado ahí. Fuera. Mira qué fogonazos meto ahora, chaval. Mira, mira, mira. Aturdimiento. Mira, mira. ¡Zasca! ¡Zasca! A la mierda. Pues cámbiate, Saúl, que hay que ir al cole, tío. Hay que estudiar, sobre todo. Cole y estudia. Y cuando más estudies, más tiempo vas a tener. Porque vas a conseguir un mejor trabajo, porque vas a ser mucho mejor. Vas a tener más tiempo, vas a tener más dinero. Hay que estudiar. Estudiar es lo más importante en la vida. Yo, por desgracia, lo dejé muy pronto. Y ahora soy un currelilla normal y corriente. ¡Fasca! ¡Chan, chan! Yo a mi hijo siempre le digo, hay que estudiar. Estudiar es lo primero en la vida. Después jugar. A él le gusta jugar al... Bueno, no sé, un jueguito que vienen unos globitos por una carretera y hay que explotarlos. Pones unos magos y tal. Y luego le gusta también uno que tienes que hacer... Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Es muy famoso. Haces con unas cartas... ¡Ah! Te liquidé antes de que soplaras. Mira ahora qué fogonazo te va a caer a ti. Te va a caer la del pulpo a ti. ¡Fasca! ¡Fasca! Esquina. Fuera. El Clash no sé qué, el Clash Royale o algo así se llama. El otro que juega mucho también, el pequeño Eric. ¡Fasca! Arde este martillo este. Ah, aloe vera. No tengo nivel para cogerla. Bueno, vamos a dejarlo por una zona que no sea muy peligrosa. Aquí escondido. Y nos vamos a marchar, chicos, porque si no... ¿Cómo que gracias por tus palabras? Gracias a ti por pasarte. Salud, nos vemos. Muchísimas gracias. Bueno, a ti y a todos. Los 8 que estamos ahora reunidos. Lo vamos a dejar. Ha sido una cosita corta para matar un poquito el gusanillo. Pero ahora me tengo que ir a entrenar. Luego a mi noche, que será a la tarde de alguno de vosotros. Pues nos volvemos a ver. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Nos vemos más tarde. Un abrazo a todos y gracias. Hasta luego.